No, 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 comparativo. Adjetivo, ¿no? Yes, it Best, is. better. Yes. De hecho, creo que aquí sale, no, pero creo que más adelante sí traigo ese adjetivo. Ok, señores. Bienvenidos a su clase de inglés. Hoy vamos a practicar un poquito de gramática, ya que el día viernes estuvimos pues ahí en sus pequeñas presentaciones, pero vamos a practicar un poquito de gramática en este caso. Ok, vamos a ver comparativos y superlativos. Algunos ya manejan este tema, tal vez no al 100%, a otros que va a ser en este caso un tema nuevo, pero vamos a aprender a comparar cosas. Vamos a quitarnos la forma incorrecta de decir más fácil. Por ejemplo, en este caso los alumnos siempre dicen more easy, pero vamos a aprender a corregir ese tipo de cosas. En este caso vamos a dedicar la clase de hoy para gramática, así es que vamos a tratar de hacerlo de manera súper fácil. But before to start, I need a volunteer who wants to help me to read the information below, please. One volunteer, thank you. I don't have students. Let's see. Yes, I got 13 students. Okay, can you hear me? My goodness. Yes, teacher. Okay, excellent. Thank you, Carmencita. Dios mío, es la primera vez que pido volunteer y nadie se pelea por el micrófono ya. Entonces, eso me da a entender que andamos cansados. I am eating teacher. Yes. Okay, don't worry, nice. Okay, Carmencita, please help me to read. To form the comparative, add er, and the form the superlative, add est. To adjectives such as cheap, clean, dark, light, small, slow, and tall. For example, tall, taller, the tallest. Hasta ahí. Continue, please. Add er or st to adjectives ending in e. For example, large, late, strange, nice, safe. For example, safe. Safer, the safest. Double the final consonant and add er or est to adjectives ending in one vowel and one consonant. For example, hot, fast, sad, big, wet. For example, hot, hotter, the hot, the hottest, the hottest. Mm-hmm. Regular adjectives with two syllables and more. Change J to E to A and add ER or EST to adjectives ending in J. For example, easy, lazy, noisy, happy, funny, sexy. Y la última no la alcanzo a leer. For okay. example, mm-hmm. easy, easier, the easiest. Now, you will often see more or most with these adjectives as an alternative. Egg, more funny, the most funny, more noisy, the most noisy. Use more or most in front of most other two syllables. Adjectives trying. Tidy, precise, perfect. For example, tiny, more tidy, the most tidy. Thank you so much. Teacher, ¿qué fue lo que leyó Carmencita? Ok, estas son reglas gramáticas. Reglas gramáticas. Reglas gramaticales. Para los que tienen su material impreso y para los que no, quiero que observe esta primera regla. Yo tengo, miren, voy a ir como que estoy con niños de quinto grado. Voy a ir bien, bien despacio. Yo tengo el adjetivo tall. ¿Qué significa tall? Alto. Alto. ¿Cómo digo mi hermano es alto? My brother is tall. Mi amigo es alto. My friend is tall. Mi mamá es alta. Tall. My mom is tall. My mom is tall. Mi mejor amigo es alto.
My best friend is old. Excelente, muy bien. Apaguemos micrófonos. Thank you so much. Me encanta cuando participan, chicos. Tall. Yo soy alto. I am tall. Tú eres alto. You. Vaya notando. Tú eres alto. You are tall. La jirafa es alta. The giraffe is tall. The giraffe is tall. So, fácil, alto, tall. Quiero que observe ahora el comparativo. Taller. No se dice taller, no, se, la pronunciación es taller. ¿Qué significa? Más alto que. Por ejemplo, y no me dé ahorita sus ejemplos. Yo quiero decir, no me vaya a contestar, porfa. Yo quiero decir, Franklin es más alto que Edward. No me traduzca todavía, porfa. Franklin es más alto que Edward. Ok, comienzo. Franklin is, y ocupo el adjetivo comparativo. Franklin is taller than Edward. Punto. No se dice de Franklin. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser humano. Si fuera un animal o un objeto, sí. Pero cuando se refiere a una persona, de un solo, Franklin is taller than Edward. Yo quiero decir en este caso que Paola es más alta que Renata. Fácil. Paola is taller than Renata. Último ejemplo. Yo quiero decir que Giovanni es más alto. En este caso, Giovanni es más alto que Franklin. Giovanni is taller than Franklin. Ok, un ejemplo. Yo digo en este caso, Daniela es alta. Daniela is tall. Pero fíjate que Daniela es más alta que Katy. Daniela is taller than Katy. Pero de las dos, ¿quién es la más alta? The tallest. Si yo quiero decir que de las dos o de todo el salón, Daniela es la más alta, digo, Daniela is the tallest. Daniela is the tallest. Forma base, tall. Comparativo, taller. Se le agrega R. Superlativo, tallest. E-S-T. ¿Entendieron? Sí, teacher. It's really okay. Yes. Pero como teacher, yo... pero ¿cómo lo ocuparé en una oración para decir que, no sé, Franklin es el más alto de la clase? O sea, ¿cómo sería toda la oración? Franklin is the tallest in class. Ok, in class. Yes, ahí estoy ocupando el adjetivo alto. Pero mira aquí en este caso, miren el listado de adjetivos. ¿Qué significa fat? Gordo. Old. Viejo. Tall. Alto. Safe. I don't know. A salvo. A salvo o seguro. Easy. Fácil. Fácil. Hot. Caliente. Cold. Frío. New. Nuevo. Pretty. Lindo. Ugly. Feo. Short. Bajo, corto, pequeño, sweet, dulce, cheap, barato. Yo tengo un corazón. Ok, ahora bien, vamos a pasarlos a forma comparativa, va. Pero voy bien despacio, cipotes. ¿Cómo digo yo soy gordo? I am fat. ¿Cómo digo mi carro es viejo? My car is old. ¿Cómo digo el edificio es alto? This building is tall. The building is tall. The building is tall. ¿Cómo digo Apopa es seguro? The Apopa is safe. Apopa is safe. O Apopa City is safe. ¿Cómo digo inglés es fácil? English. ¿Cómo digo San Miguel es caliente? San Miguel is hot. ¿Cómo digo Apaneca es helado? Apaneca is cold. ¿Cómo digo mi celular es nuevo?
My cell phone is new. ¿Cómo digo la teacher Gabriela es bonita? Teacher Gabriela is beautiful. ¿Cómo digo Franklin es feo? Franklin is ugly. ¿Cómo digo el conejo es pequeño? The rabbit is the rabbit is small. ¿Cómo digo small? No, short. Aquí estoy, ¿ve? Short. ¿Cómo digo el chocolate es dulce? The chocolate is sweet. ¿Cómo digo viajar a Guatemala es barato? Travel Guatemala is cheap. To travel to Guatemala is cheap. Ok, ahí no estoy comparando, ¿vea? Ahí yo dije, ah, yo soy gordo, yo, el carro es viejo, el edificio es alto, bla, bla, bla. Aquí no estoy comparando, solo estoy diciendo. Ahora bien, ¿cómo digo yo soy más gordo que, o el elefante es más gordo que el perro, o etcétera? Por ejemplo, primero paso el adjetivo a comparativo. Comparativo de fat es fatter. No, no encienda el micrófono, repita usted solo. Fatter. No encienda el micrófono, repita usted solo. Fatter. Voy a hacer una oración yo. Por ejemplo, yo voy a decir, el hipopótamo es más gordo que la jirafa. The hippo o the hippopotamus is fatter than the giraffe. Ya vamos a aprender a escribirlo. Vamos con old. ¿Cuál es el comparativo? Older. Por ejemplo, yo soy mayor en edad, ¿verdad? Yo soy mayor que mi hermana. I am, el verbo to be siempre. I am older than my sister. Vamos con tall. Yo soy más alta que mi hermano. I am, el verbo to be siempre. I am taller than my brother. Vamos con safe, comparativo. Soyapango es más seguro que Santa Tecla. Soya City is easier than Santa Tecla. Is safer. Soya City is safer. Más seguro que. Vamos a hacer otro tipo de comparación. Esta es mi opinión, ¿ok? Viajar en avión es más seguro que viajar en carro. Este es un ejemplo. No me vaya a salir con, no, hombre, teacher, pero es que mire usted. No, hombre, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración inventada. Viajar en avión es más seguro que viajar en carro. To travel by airplane is safer. To travel by, viajar por. To travel by airplane is safer than traveling by car. Vamos con easy. Fácil. Inglés es más fácil que portugués. English is easier. Ya váyase quitando en decir more easy. No se dice more easy para decir más fácil. Se dice easier. English is easier than Portuguese. Lo opuesto. Portugués es más fácil que inglés. Portuguese, y si quiere agregarle language. Portuguese language is easier than English. Vamos con hot. San Miguel City, primero lugar, ¿verdad? No me voy a decir de San Miguel, no, de un solo. San Miguel City is hotter. No es hotter. No, aquí no es hotter no, hotter. San Miguel City is hotter than San Salvador City. Ok, San Miguel es más caliente que San Salvador. San Miguel City is hotter than San Salvador City. Vamos con cold. Yo quiero decir el Pital es más helado que Apaneca. El Pital no cambia porque es nombre propio. De Pital, ok, pero no, de un solo. El Pital, porque así se llama ahí. El Pital is colder. Ah, dicen que el Pital es más helado. ¿Más helado que qué? El Pital es colder than Apaneca City. Vamos con new. Mi carro es más nuevo que el tuyo. My car is newer than your car. Vamos con pretty. Yo quiero decir, por ejemplo, en este caso,
Lupita es más bonita que Margarita. Lupita is prettier than Margarita. Lupita is. ¿Qué es Lupita? Prettier, más bonita que. Ok. Lupita is prettier than Margarita. Vamos con ugly. Yo quiero decir en este caso, Chepito es más feo que Luis. Chepito is uglier than Luis. Yo quiero comparar, por ejemplo, una película con otra película. Esa película es más fea que esa otra. Aunque quizás no aplica, pero igual. The movie number one is uglier than the movie number two. Vamos con short. Mi cabello está más corto que tu cabello. My hair is shorter than yours. My hair is shorter than yours. Ese yours, no hay necesidad de decir my hair is shorter than your hair. Ok, sí, pero también podemos utilizar el posesivo. My hair is shorter than yours. Que tu cabello. Vamos con sweet. Yo soy más dulce que mi hermana. O sea, yo soy más cariñosa, pues se puede decir sweet. I'm sweeter than my sister. El chocolate blanco es más dulce que el chocolate negro. The white chocolate is sweeter than the dark chocolate. Una vez un alumno me dijo black chocolate. No, no se dice black. Como el chocolate negro, pero no se dice black. Aquí se dice dark, porque viene diciendo el chocolate oscuro. Chip. Mis zapatos son más baratos que tus zapatos. My shoes are, plural. Porque ahí mis zapatos son. My shoes are cheaper. My shoes are cheaper than your shoes. ¿Dudas o preguntas? Everything is clear? Yes. ¿Cuál es la palabra que dice that o that? Dan, excelente. Se las mando al chat ahorita mismo. Ok, ahí está, don't. Vamos a ver aquí, mira. Ay, no quisiera hacer, bueno, vamos a hacer, no sé si hacer este ya, espérese. No, eso lo voy a dejar mejor después. Quiero ver, me voy a poner acá. No, aquí voy. Ok, aquí está, miren. Ok, observe los adjetivos. Angry, big, cold, dark, fast. ¿Qué significa angry? Enojado. Big. Grande. Cold. Helado. Dark. Negro. Oscuro. Oscuro o negro. Ok, aquí puede ser oscuro. Fast. Rápido. Comparativo. Yo soy más enojada que mi hermana. I am angrier than. Aquí está la palabra que me preguntaba. Esta palabra than significa más que. Than significa más que. Anote. Yo soy más enojada que mi hermana. I am angrier than my sister. Mi perro es más enojado que tu perro. My dog is angrier than yours. Carmencita es más enojada que Miguel. Carmencita is angrier than Miguel. Eduardo es más enojado que Katy. Edward is angrier than Katy. Observe mis ejemplos. My sister is angrier than me. An elephant is bigger than a mouse. Apaneca City is colder than San Salvador City. My bedroom is darker. Ah, mi cuarto es más oscuro que el cuarto de mi hermano. My bedroom is darker than my brother's bedroom. A cheetah is faster than a turtle. A cheetah is faster than a turtle. Ok, observe aquí. Angrier than, bigger than, colder than, darker than, faster than. Significa más enojado que, más grande que, más helado que, más oscuro que, más rápido que. ¿Qué estamos comparando aquí? A mi hermana conmigo. ¿Qué estamos comparando aquí? A dos animales, un elefante y un ratón. ¿Qué estamos comparando aquí? Dos ciudades. ¿Qué estamos comparando aquí? Dos lugares,
el cuarto mío y el cuarto de mi hermano. ¿Qué estamos comparando aquí? Dos animales. Uno es más rápido que el otro. Vamos a ver en este caso. Edward, activa el micrófono, please. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Yo bien, hijo, y esa voz tan sexy que está haciendo, está practicando para trabajar en una radio. No. Ok, hijo, elige un adjetivo. No, vamos a ir en orden, fíjate, te toca uno fácil. Haceme una oración en comparativo con angrier. Se prepara, vamos a ver, se prepara Shirel con el adjetivo bigger. Ok, please, Edward, give us your example. Ok, my grandmother is angrier than my mother. Ok, my grandma is angrier than? My mother. My mother. Thank you so much. Shirel, vamos con bigger. Más grande que, se prepara Katy con colder. The bear is bigger than a cat. Ok, thank you so much. Katy, vamos con colder. Se prepara Miguel con darker. My soda is colder than yours. My soda is colder than yours. Thank you. Miguel, vamos con darker. Se prepara, let's see, Marcela con faster. Darker is más oscuro. Like, un lugar oscuro. Mi cabello también podría ser. Oops. Okay. Okay, yes. Go ahead. Okay, my hair is darker than my brother's. Okay, excellent. Thank you. Marce, please, faster. That's it? Yes, thank you. Okay. The motorcycle is faster than a bicycle. Okay, excellent. Thank you so much. Quiero que usted vea estos ejemplos bien fáciles. The gorilla is bigger than the monkey. Pero, but, the monkey is smaller than the gorilla. Le voy a dar 20 segundos. Comienzo con Berito. El gorila es más grande que el mono, pero el mono es más pequeño que el gorila. Hágame dos oraciones ocupando los mismos animales, o los mismos objetos, o los mismos lugares, como usted guste. Mis ejemplos son, the gorilla is bigger than the monkey, but, me tiene que decir but, o sea, pero, the monkey is smaller than the gorilla. Para esta dinámica voy con Berito, Carmencita, Daniela, Edward y Franklin. Ok, señores, 20 segundos y comienzo con Verónica. Okay, fine. 4, 3, 2. Okay, Berito, please give us your example and then be ready, Carmencita. The gorilla is older than the monkey. The monkey is prettier than the gorilla. Is prettier than the gorilla. Thank you, Carmencita. Teacher, ¿podemos cambiar los adjetivos? Sí. Berito los cambió, démosle, no importa. Okay, Carmencita, and then be ready, Daniela. Yo lo hice de los mismos, teacher. Excellent. Go ahead. The dog is bigger than the cat, but the cat is smaller than the dog. Excellent. Perfect. Daniela, be ready, Edward. The gorilla is darker than monkey, but
The monkeys is safer than gorilla. Okay, thank you. Edward, be ready, Franklin. Se puede cambiar el animal, dijo. Yes, of course. The animal and also the adjective. Okay, so the wolf is bigger than the dog. And the wolf is angrier than the dog. Perfect. Excellent. As usual, Franklin, are you ready? Always, teacher. Always, I'm ready. Go ahead. The car is bigger than the motorcycle. The motorcycle is smaller than... Perfect. But the motorcycle is smaller. Thank you. Number two. El adjetivo más caliente que. For example, San Miguel City is hotter than Aguachapán City. Para el adjetivo hotter, voy con Giovanni Guzmán, Katia Rodríguez, Kenny Sánchez y Marcela Abigail. Utilíceme el adjetivo hotter. En este caso, quiero estar enfocada en el adjetivo hotter. Y compare, por ejemplo, puede comparar bebidas. Ah, mi café está más caliente que tu café. En mi ciudad... Okay. Mi ciudad es más caliente que tu ciudad. O mi ciudad es más caliente que donde tú vives. Por ejemplo, en este caso podemos decir... hotter, hotter. Podemos comparar dos ciudades, dos pueblos. Podemos comparar comidas. Ok, 20 segundos. Inicio con Giovanni, con el adjetivo hotter en comparativo. Soya. Ok. Soya. Soya City. Soya City is hotter than San Miguel City. Ok, excellent. Thank you. Next. Katy. My soup is hotter than your pizza. Perfect. Excellent. Thank you. Kenny. La Libertad City is hotter than Santa Tecla City. Perfect. Excellent. And then Marcela. The Costa del Sol Beach is hotter than El Sunsal Beach. Excellent, really nice. Okay, señores, ayúdenme con esta. Which animal is bigger? ¿Cómo quedaría la oración? Ajá. Okay, the elephant is bigger than cat. Excellent. The elephant is bigger than the cat. Which animal is faster? The hippopotamus is faster. Faster. ¿Cuál es de los dos más rápido? Tiger. Ajá, ok, one more time. The tiger is faster porque el tigre es más rápido que quién, que el hipopótamo. Hippopotamus, a mí me gusta decir hipo. The tiger is faster than the hippo. Which animal is longer? ¿Cuál es el animal más largo? The snake is longer than. Is longer than. ¿Sabes qué es más rápido? The snake is longer than cross. Cross? Crocs? Frog? No, frog. Excellent. Frog. Yes, muy bien. The snake is longer than the frog. Hey, which animal is taller? ¿Cuál es más alto? The giraffe. The giraffe. Giraffe is taller than the pony. Than the pony? That's horse. Than the horse. Apaguemos micrófonos. Quiero explicar algo. Dice que es fácil el tema. Sabe que es fácil, pero a los alumnos siempre se les olvidan dos cosas. Se les olvida poner el than y se les olvida usar el artículo. Ok. Usted puede decir elephant is bigger, el elefante es más grande. Se oye bien raro, elefante, no, the elephant, el elefante, ok. El artículo, si es un objeto o es un animal, sí.
Pero si yo tengo aquí dos personas, no puedo decir the Jose is bigger en este caso. No se puede decir the Jose is bigger. No, ¿por qué? Porque es una persona. Obviamente nosotros los latinos, el Luis, la Daniela, la Carla, la Katia, la Kenny. No, o sea, hablamos mal español, pero aquí vamos a hablar bien inglés. Entonces, si son adjetivos, si son nouns como animales o u objetos, yes. The elephant, otra cosa, no se les olvide el Dan. Siempre me dicen, the elephant is bigger than the cat. The elephant is bigger than, y el Dan, ¿dónde está? Porque el Dan es el comparativo. The elephant is bigger than the cat. The tiger is faster than the hippo. The snake is longer than the frog. The giraffe is taller than the pony o horse, como me dijeron por ahí. Ok, observen las imágenes. I got an ant. I got a cat. Ayúdenme. Ants are big or small? Small. Ants are smaller. Eso. Smaller. Aquí no se va a conjugar el adjetivo, ¿ok? Grande, pequeño, pero más pequeño que smaller than. Ants are smaller than cats. ¿Cómo sería en el caso del carro? Tengo safe y dangerous. A car is safer than the plane. Ok, yo creo que puse safer aquí. Sí, aquí puse lo opuesto. El carro es más seguro que el avión. O sea, de entender que viajar en carro es más seguro que viajar en avión. Tengo en el siguiente, tengo los adjetivos young y old. My father is than my sister. My father is older than my sister. Tengo dos adjetivos, fast, rápido, y slow. A rabbit is than a toro. A rabbit is faster than a toro. Observe acá. Tengo, ¿cuál es? Yo creo que José me preguntaba eso al inicio. ¿Cuál es el comparativo de good? ¿Y cuál es el comparativo de bad? Worse, the good is better. Ajá. No. Yes. I think the bad is worse. Worse. Muy bien. Ya lo voy a escribir. My car is better than my bike. Ok, como antes, mi carro es mucho mejor que la bicicleta. My car is better than my bike. Ya le voy a explicar los comparativos, aunque en su material está. Estos adjetivos están en su material impreso, así que también ahí los puede buscar, pero igual ya se los voy a enseñar. Angelina Jolie is. Ojo aquí. Tengo un adjetivo de tres sílabas. Apaguemos micrófonos para explicarles esto. Tengo un adjetivo de tres sílabas, pero todavía no me voy a meter ahí, pero ya que no salió aquí un adjetivo, pues ni modo. Beautiful. No es beautiful. No es con U, es con O. Beautiful. No es beautiful, vean. No, beautiful. Cuando yo tengo un adjetivo de tres sílabas, ¿cómo lo paso a comparativo? ¿Digo beautifuler o digo more beautiful? More beautiful. Exacto, porque yo quiero decir más hermosa. No puedo ocupar beautifuler como ocupamos en better, taller, smaller, bigger, ahí no. Cuando tenemos adjetivos de tres sílabas, anote. Cuando tenemos adjetivos de tres sílabas, como beautiful, intelligent, amazing. Adjetivos de tres sílabas, se respeta el adjetivo. Porque obviamente yo tengo el adjetivo intelligent. Si yo lo quiero pasar a comparativo, no voy a decir inteligente. No, para decir más inteligente. Ajá. Más inteligente. Me quedé sin alumnos. Tengo 15 alumnos. Me quedé sin alumnos. Five. More intelligent. Entonces, adjetivos de tres sílabas me le agrega more. Ok. Angelina Jolie is. Is more beautiful than which. Angelina Jolie is more beautiful than witch, que la bruja, witch. Vamos con el siguiente. Tengo height y tengo low, o sea, alto y bajo. Mount Everest is, ¿comparativo? High, low. Sí, ajá, pero ¿cuál sería? Ajá, higher.
high. Ahora bien, teacher, ¿por qué no decimos taller si está, si es más alto? Because it's a object. Sí, pero no. ¿Por qué no puedo decir Mount Everest is taller, sino que dice higher? Porque una vez para decir, ay, se me olvida. No, pero me encanta que participen, muy bien. Pero ¿por qué, teacher? Para medir personas y otro para medir. Okay. Uno es como para decir es grande y otro es más alto. No. ¿Por qué no pongo taller? Si de todas maneras el Monte Everest es más alto que el Mikkel Mountain, el Michael Mink Mountain. Just because. No. ¿Por qué no digo taller sino que higher? Porque estamos hablando de latitud. ¿Saben qué es la latitud? ¿Qué es la latitud, señores? Altura. Exacto, la altura, pero ya en este caso, cuando hablamos de que un objeto, como en este caso las montañas no, o sea, nosotros a los salvadoreños, en español nosotros una montaña es más alta que la otra, alta, pero en inglés cuando habla de latitud, ok, ¿a cuántos pies está esa montaña? Ah, ahí es higher, no es taller. Vamos con el último ejemplo, tengo big y small. Plane is bigger or smaller than the car. Plane is bigger than the car. De entender que el avión es más grande que el carro. Ok, quiero que observe acá. Es que me salté unas diapositivas. Ok, ya con esto más o menos voy a ir combinando porque voy bien despacio. Yo tengo los adjetivos. Miren, que vamos a ver pura gramática, les dije. Yo tengo los adjetivos. Quiet, economical, comfortable, easy, quick, noisy, clever, exciting, soft y smooth. Obviamente, antes de pasar a comparativos, ¿qué significa quiet? Tranquilo. Callado. Tranquilo o callado. Economical. Económico. Comfortable. Confortable. Confortable. Easy. Fácil. Quick. Rápido. ¿Cuál es la diferencia entre? Me encanta poner a pensar a los alumnos. ¿Cuál es la? Usted no tiene que decir sí a todo. Usted tiene que preguntar. ¿Cuál es la diferencia si quick es faster? Si quick es faster. Buena, Leticia. Si quick es rápido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre quick y faster? Si los dos significan lo mismo. Depende a lo que se refiera. Ok, pero entonces, quick, faster. Ok, quick y fast. Quiet también puede ser tranquilo, ¿no? Quiet, sí, quiet también puede ser tranquilo. Pero en ese caso, yo tengo quick, que es rápido, y tengo fast, que es rápido también. ¿Cómo le van a, qué adjetivo utilizarían con el gringo? Vaya, háganme una oración con fast, sin comparativo. The car is fast. El carro es rápido. ¿Puedo decir the car is quick? No. Tal vez fast se ocupa para objetos, para describir objetos rápidos. Y quick se utiliza para acciones rápidas. Wow. No. Pasaste el TOEFL, hijo. Repetímelo, porfa. Póngale atención a las palabras sabias de Eduardo. Fast se utiliza para la velocidad de un objeto y quick para pausa. Para la velocidad de un objeto, un carro, un avión, una bicicleta, una motocicleta, todo lo que es un objeto, pero de transporte. Para que vaya, ok. Y en el caso de quick, para acciones rápidas. Exacto, por ejemplo, ¿cómo sería la forma correcta? Hey, ¿cómo les hago ese ejemplo? Cuando yo les digo, por ejemplo, un voluntario. Ok, vengo yo y le digo, ok, Carmencita, help me to choose the next victim. Se ha fijado que siempre la teacher le dice así. Carmencita, ayúdame a elegir la siguiente víctima. Ok, Carmencita, can you please help me to choose the next victim? Fast, Carmencita, fast. ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, porque Carmencita no es un medio de transporte, ¿verdad?
Hey, hey, que va a agarrar carrera, Carmencita. O sea, no, vea. Entonces, Carmencita, can you help me to choose the next beating? Y la Carmencita no se apura. ¿Qué hago yo? Hey, quickly. Quickly. Rápidamente. Quick. Hey, rápido. O sea, ayúdame ya. Decilo ya. Quick, quick, quick. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se escribe quickly? Quickly. Así. Se los mando el chat. Hey, hey. Quiero ver. Quick. Quickly, 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 ahí está, quickly, rápidamente. Entonces, como dijo Edward, fast es para, en este caso, cuando, hey, el carro es rápido, el avión es más rápido que el carro, etc. Quick es la acción, cuando tu mamá le dice, hey, apúrate, trapea ya, hey, quickly, ya, apúrate, rápido, esa es la diferencia. Ok, vamos con noisy. ¿Qué es noisy? Mm. Peligroso. Ruidoso. Ruidoso. Sí. O sea, hey, mi colonia, no, hombre, es bien ruidosa. My neighborhood is noisy. O sea, mi colonia hace un montón de ruido. Cleaver, ¿qué es Cleaver? Inteligente. Hey, teacher, pero Katy dice que es inteligente, pero inteligente que no es intelligent. Hay otra forma de decir inteligente. Number one. Intelligent. Number two? Smart. Number three? Clever. Uy, teacher, ¿y cuál voy a usar? Ajá, señores. Mire, pregunte. Usted no le crea todo lo que la teacher dice, hombre. Pregunte. ¿Cuál es la diferencia entre intelligent, smart y clever? Es que si vamos a hablar inglés, lo vamos a hablar bien. Y los que ya se durmieron, pues pueden ver la clase grabada. Ajá. Dicho, ¿será que viene siendo como el quickly? Que exacto. Depende de la acción, va. Por ejemplo, ¿cuándo utilizaríamos intelligent? Cuando una persona es inteligente. Por ejemplo, yo quiero decir, ¿Kenny es inteligente? Kenny is intelligent. Kenny is intelligent. ¿Puedo decir Kenny is smart? ¿Cómo no? Sí, también. Yes. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Kenny is intelligent. Kenny is smart. Pero ¿puedo decir la televisión is, the TV is intelligent? No. No. ¿Cómo sería entonces? Smart. Hey, yo tengo una smart TV, dice la gente. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque tiene una televisión inteligente. ¿Y por qué es inteligente la televisión? ¿Porque habla o qué? Okay. Por you can see Netflix. Tiene muchas funciones. Yes. Yo porque tengo de perilla todavía, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, de perilla, de las que tienen un gran volado hacia atrás, bien antes, bueno, no es el punto, no vamos a perder. Qué cabal, exacto. No, pero igual no es el punto, sino que yo puedo utilizar intelligent con todas las personas y animales, todos los seres vivos. Smart, la puedo utilizar con todos los animales, perdón, ahí el perrito del vecino, la puedo utilizar con todos los animales y con los objetos. Ok, y entonces, ¿qué es clever, cipotes y cipotas? También es inteligente, pero ¿qué es clever? Hey, de verdad, le voy a dar un premio al que me diga qué es clever, o por qué clever, o cuál es la diferencia. Pensativo. Un premio de que no me va a participar en clase si no quiere. Ajá. Podría ser como listo también, teacher. Ok, vamos por ahí, fíjate. Vaya, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Vaya, observen aquí. ¿Cuál es la diferencia si yo digo Renata is intelligent? Pero si yo digo Renata is clever, ¿cuál será la diferencia? Hay una diferencia. Que con Cleaver capta las cosas más rápido, ¿no? O podría ser, por ejemplo, en esa oración que usted acaba de decir, va, que Renata es inteligente y con Cleaver Renata es lista. Yo creo que también Edward creo que dijo eso, no me acuerdo, sí, pero ajá. La diferencia es esta. Intelligent y smart es un adjetivo formal. Por ejemplo, usted está hablando de alguien muy importante. Por ejemplo, en este caso, usted está hablando de
de alguien importante, díganme, el Papa, vaya, digamos, una persona importante. Usted va a decir, ah, de, ¿cómo se dice el Papa? No me va a decir potato. Ay, pop. The pop, excelente, thank you. The Pop is intelligent. Yo no puedo decir the Pop is clever. ¿Por qué? Porque clever significa cuando yo digo en español, hey, Franklin es bien coco. ¿Qué es coco para nosotros los salvadoreños? Cuando digo, hey, Franklin es bien coco. Buzo, buzo. Ajá. Hey, Franklin es bien buzo. Qué bicho más buzo este. Entonces, ahí es clever. Es una, un teacher, adjetivo. Teacher, teacher, yes. No es como astuto, no es como astuto, clever, astuto. No, pero es que astuto ya es otro adjetivo. Ah, y astuto okay. Es, pero yo te quiero decir a vos, hey, José es bien buzo. Este bicho es bien coco para las matemáticas. Coco. José es clever. José is clever, o sea, es una expresión bien informal, pero no es ofensiva. Ey, es chico, bien más de calle, como más de calle. Es más de calle, es más, ey, este bicho. You are clever. Este bicho, ajá, o sea, este bicho es la mera salsa, dice la gente. Clever. Uh-huh. Usted le dice al gringo, hey, you're clever, man. Ey, sos bien coco vos. O sea, vea qué bien chiva la gramática. A mí me gusta, bichos. Entonces, esa es la diferencia entre smart, intelligent and clever. Ok, vamos con exciting. ¿Qué es exciting? Emocionado. Emocionado o emocionante. Ok, aquí tengo dos palabras también, miren. Soft y smooth. Los smoothies, dice la gente. Quiero un smoothie. Que ambos significan suave. Pero ¿cuál es la diferencia? No me voy a tardar mucho aquí porque no vamos a dormir. Soft y smooth, pero ambos significan suave. ¿Qué adjetivo ocuparía usted para decir mi almohada es suave? Soft. Soft. Pues sí, pero dígame la oración completa, bicho. My qué? Or my bed no. Is soft. Mi almohada. ¿Mi qué? My pillow. My pillow. ¿Cómo se escribe? Se los mando al chat porque ya vi que se les olvidó. Pillow. Ahí está. Almohada. Pillow, dice la gente. No, es pillow. Mi almohada es suave. My pillow is soft or my pillow is smooth. My pillow is soft. Mi cabello es suave. My hair is soft. Mis manos son suaves. My hand is soft. Manos, plural, are. My hands are soft. Perdón. ¿Cómo digo el pollo es suave? O el pollo está suave, mejor dicho. The chicken. Mm-hmm. Is soft. Mm-mm. Smooth. ¿Cómo dice su mamá cuando cocina? Ey, la carne está blandita. ¿Cómo digo la carne está blandita? The meat is smooth. Y excelente, sin miedo. The meat is smooth. O sea, teacher, que soft es para objetos y smooth es para. ¿Me quedé sin alumno otra vez? Alimento. Exacto, repito. Soft es para objetos, smooth es para comidas. Ahora bien, hay una excepción. ¿Cómo diría usted bebidas suaves? Las bebidas suaves son las que no tienen alcohol. ¿Cómo digo bebidas suaves? ¿Soft drinks o smooth drinks? Soft drinks. No, excelente, ahí sí. Por eso dije, hay una excepción. Bebidas suaves. Hey, what are you going to drink? ¿Qué vas a beber? Ah, a soft drink. Ah, una bebida suave vos. O sea, le está dando a entender que va a beber té, soda, juguito, lechita, café. O sea, eso. Hay una excepción, soft. Entonces, soft, smooth. Soft, smooth. Quick, fast. Quick, fast. Clever, intelligent, smart. Son tres cosas que hemos aprendido, tres puntos que hemos aprendido. ¿Cómo fue el de soft, teacher? No soft, escuché. Soft, mi cabello es suave, mm-hmm. My hair is soft. Mm-hmm. Mi almohada es suave, my pillow is soft. Hey, mm-hmm. ¿Cómo diríamos
mi perro, ¿cómo dar a entender que su pelaje es suave? Sería, my dog's fur is soft o my dog's fur is smooth. Sin miedo, hipótesis. Soft. Por ejemplo, el pelo de mi perro es suave. ¿Cómo diría eso usted en inglés? El pelo o el cabello. Primero pasemos a posesivo. ¿Cómo digo el pelo de mi perro? O el pelaje de mi perro. Dog hairs. Ok. Ahora bien, nosotros los humanos tenemos cabello, pero los animales tienen pelo. Pelaje. ¿Cómo se dice pelaje? Ahí se los mando al chat. Fur, excelente. Fur. Trate de abrir, de cerrar un poquito fur, porque si dice four, es en este caso four es par. Y si dice four, es cuatro. Entonces aquí, fur. ¿Cómo? Fur. Fur. Entonces, el pelaje de mi perro. My dog's fur. My dog's fur es suave. Is soft. Is soft. Ok. Solamente vamos a hacer esa primera parte y vamos a culminar, porque yo sé que cuando vemos gramática es cansado. Yo lo sé, chicos. Comparativo económica. Ah, usted dijo que tres adjetivos se utilizaba. More economical. More economical. ¿Y cuál sería el superlativo? Must. Must. Ah, miren. More, más económico que. Must, el más económico. Hoy no voy a hacer ejemplos de ahorita con eso, pero la siguiente clase sí, el miércoles. Comfortable. No es comfortable, no. Comfortable. Comparativo. More comfort. Superlativo. Most comfortable. Ok. Easy. Comparativo. Easier. Superlativo. Easier. Quick. Easier. Rápido. Comparativo. Quicker. Superlativo. Quickest. The quicker. The quickest. Noisy. Noisier. Comparativo. Noisier. Ajá. Noisier. Superlativo. Cleaver. Comparativo. Superlativo. Exciting. Comparativo. More exciting. Superlativo. Most exciting. The most exciting. Soft. Softer. Comparativo. Softer. Superlativo. The softest. Softest. Smooth. Comparativo. Smoother. Superlativo. The ¿A quién le gustan los smoothies? ¿Por qué smoothie? Es una bebida helada, pero una bebida gringa. Suave. Y gringa. Bueno, todo lo gringo viene para acá. Señores, hay una pequeña tarea. Chiquitita para el día miércoles. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 oraciones. Primera vez que lo voy a poner a escribir. Quiero una oración en comparativo, una oración en superlativo. Usted hágalo ordenadamente. Dígame, ok, teacher, mi oración en comparativo con economical es esta. Mi oración en superlativo con economical es esta. Por ejemplo, viajar a Guatemala es más económico que viajar a Dubai. To travel to Guatemala is more economical than traveling to Spain. Ok, me doy a entender. Mi carro es más cómodo que el tuyo. O sea, para viajar My car is more comfortable than your car. Than yours. Pero si yo digo, mi carro es el más cómodo de todos. My car is the most comfortable. ¿Cuántas oraciones? 18 oraciones. Y ahí en este caso, ¿quieren? Permítame, vamos a ver. ¿Quieren que les mande la foto de eso? Yes. Ok. Yes. 18 oraciones. Fácil. Permítame, lo voy a tomar foto ahorita para mandárselos al grupo. Con eso voy a iniciar el día. Ahí está. Tararam. Solo con las oraciones de arriba, ¿ok? Ahí está, señor. Ya se los mandé. Chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Y les queda esa pequeña tarea. So, any question or everything is clear like Ochata?
Everything is clear. Like excellent. Thank you so much. Let's go and have the dinner. Thank you. Good night, people. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.